pedimos a quienes el día de hoy nos acompañan, sean tan amables de ocupar sus lugares, por favor. Preside este evento, Diálogo con los Pueblos Otomí y Tepehua, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Le acompañan el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes. La representante del pueblo tepehua, Florentina Tolentino Escamilla. El representante del pueblo otomí, Eric Pedraza Mondoño. El presidente municipal de Tenango de Doria, Hidalgo, Aldo Octavio Molina Santos. Asimismo, damos la bienvenida a las autoridades federales, estatales, municipales, indígenas y sociedad civil, así como a los medios de comunicación. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. A continuación, escucharemos las palabras de la autoridad indígena a cargo del ciudadano Eric Pedraza Mondoño, representante del pueblo otomí. Ashwigoto uya, makuhu, mamevida, meranguadi, nehi yameku, nehi ashamanzesni, tadi zenguagoto yamebondo, yazemi hukwa. Amigos y hermanos indígenas, ñañu, mahak, ama, inaguas, delegados comunitarios, comisarios ejidales, consejos comunitarios y honorable consejo de ancianos. Juntos, hermanados, recibimos con gran agrado a un amigo considerado miembro de nosotros los indígenas, al señor Andrés Manuel López Obrador. Las condiciones de nuestra madre tierra nos han dado oportunidad de recibir a nuestro máximo representante, coincidentemente a un mes de iniciar la siembra de nuestras sagradas semillas, como lo son el maíz y el frijol. ¿Qué mejor augurio para impulsar el espíritu de trabajo de nuestros pueblos y comunidades indígenas que contar aquí con tu presencia? Ciudadano Omar Fayad Meneses, gobernador constitucional de nuestro bello estado de Hidalgo. Hermano Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Profesor Aldo Octavio Molina Santos, presidente municipal de Tenango de Doria, sean bienvenidos todos a este nuestro territorio indígena. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana, recordamos que en el año 2005, en tu primer lanzamiento como candidato a la presidencia de la República, despertaste nuestro interés en nosotros, el interés de servir al pueblo de la mano con la justicia, con la tarea de eliminar la corrupción que tanto daño nos ha hecho. Pues un gobierno corrupto te quiso limitar con el desafuero, pero tu incansable lucha nos enseñó aún más sobre la perseverancia y la búsqueda de justicia social. Con mucha emoción, algunos tuvimos la oportunidad de asistir al Zócalo capitalino
para proclamarte nuestro presidente legítimo, después de ese robo atroz de elección. Ahora, aquí te recibimos como nuestro presidente de la República, electo por el pueblo y para el pueblo. Nos sentimos orgullosos de ser gobernados por tus ideas de igualdad y de justicia. Nosotros estamos dispuestos a colaborar para empujar al elefante, como tú has mencionado, y con ello eliminar la corrupción. Tú bien lo has dicho, juntos limpiar las escaleras de arriba para abajo. Señor presidente,